Estos. Pero esta va más lenta, macho. Entre sí, si quieres, más para que alcance a pasar por acá. Ahí, ahí está ya, listo. Listo, ahora sí, ya. Prueba de audio, uno, dos, ¿listos? ¿Sí? ¿Listos todos acá del otro lado? Muy buenos días, ¿todos me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días, sí te escucho. Muy bien. Hola, buenos días. Bien, buenos días. Doy la bienvenida a todos los presentes. Y siendo las 10 con 8 minutos del día de hoy, lunes 8 de noviembre del año 2021, iniciamos la primera sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, por lo cual le solicito al secretario técnico proceda a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita, presidente, procedo a verificar la integración del quórum legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la ley referida. Se nombra lista de asistencia. Maestro Iván Peña Rocha, suplente del presidente del comité. Presente. Vocal Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, Miguel Ángel Campechano López. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, de Servicios y Turismo de Tonalá. Y vocal, licenciado Ildefonso Solteros Toro. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y vocal, licenciado Edgar Alejandro Flores Rodríguez. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex Jalisco y vocal, licenciado Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y vocal, licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida. Sí, está presente. Presente. Su audio, no se escucha. Sí. Secretario técnico, maestro Marcos Becerra González, presente. Representante del órgano interno de control, maestro Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran 11 integrantes, siendo esta la mayoría, existiendo quórum legal, por lo cual se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Nada más, para antes sí me gustaría verificar que el audio de Jacqueline, no la veo o no la oigo. Sí, aquí estoy, sí los escucho. Ah, perfecto, bien, gracias. Bueno, existiendo quórum, le pido, señor secretario, de lectura la orden del día propuesto. Como lo indica, presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lectura y asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, autorización del procedimiento de adjudicación directa del arrendamiento puro de 54 caminantes pick-up equipadas como patrullas y dos camiones de bomberos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, numeral 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Cuarto, asuntos varios. Quinto, cita a la siguiente reunión de trabajo. Y sexta, clausura. Bien, se somete a consideración de todos ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden del día. Por lo cual solicito que los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano, instruyendo al secretario para que registre e informe el sentido del voto. Presidente, le informo a usted que se cuentan con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto referente a la autorización del procedimiento de adjudicación directa. Bien, para el desahogo del tercer punto del orden del día relacionado con la autorización del procedimiento de adjudicación directa del arrendamiento puro de 54 camionetas pick-up equipadas como patrullas y dos camiones de bomberos, solicito que los que estén por favor la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano, instruyendo al secretario técnico para que se registre e informe el sentido del voto. Perdón, antes de la votación. Sí. Nada más, por favor, que queden registrados en actas que, como la ley así lo dispone, efectivamente, en base a los artículos que ustedes lo solicitaron, sí pueden solicitar el procedimiento de asignación directa. Nada más que quede ahí, nada más, muy claro que lo que nosotros estamos votando como miembros del comité ahorita es el tipo de procedimiento, ya que el tema de la asignación y todo ya corre completamente la responsabilidad de la persona que lo da. Nada más quiero que quede eso. Yo sé que ya lo habíamos hablado, pero nada más quiero que quede en el acta, por favor. Sería todo. Con mucho gusto, consejero, con mucho gusto. Claro que sí, les pido a los compañeros del equipo técnico que quede claramente identificado esto en actas. Muchísimas gracias. Bien, entonces, señor Contralor. Yo creo que sí es muy importante que nos quede bien claro a todos. Agradecemos la participación de los compañeros de las cámaras, que en este momento se está aprobando solamente el procedimiento, para que pueda la Dirección de Recursos Humanos poder llevar a cabo las investigaciones, los sondeos de mercado, y ver la factibilidad, el techo presupuestal y todo lo necesario para poder llegar a una buena conclusión de ese procedimiento. Solamente es la autorización del el procedimiento. ¿Recursos humanos o recursos materiales? Recursos materiales, perdón. Recursos materiales. Bien, entonces, si lo tienen a bien, entonces solicitamos a votación, por favor, este punto del día, haciendo pues la mención, como comenta el licenciado Flores, que quede debidamente registrado en acta su comentario. Si lo tienen a favor, en favor de manifestarse a través de este punto del día con su votación. Disculpe, Jacqueline, no alcanzamos a ver su rostro. Su rostro. Sí, de igual forma, yo quiero que quede bien establecido que sea el procedimiento, ¿ok? Es correcto. El procedimiento, lo que se esté llevando. Totalmente de acuerdo. Ahorita en la votación, por favor. Totalmente de acuerdo. Otra cosa, perdón, presidente, discúlpame. Que le pongan después de la línea, porque la ley así lo faculta. O sea, totalmente de acuerdo. También ampárense en el tema ese de que la ley es la que les permite hacerlo de ese modo. Claro que sí, consejero, en esos términos quedaría registrado en actas. Muchas gracias. Al contrario. Bien, entonces... Presidente, le informo que se cuentan con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Para dar continuidad al cuarto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. Se integró otro participante, porque en la anterior fueron 8 votos a favor y ahorita dices que son 9. Perdón, es que la como no veía el voto de Jacqueline, creo que nomás quisiera confirmar si en el anterior era a favor o en contra o abstención de la orden del día, porque ahorita somos 9, son 9 consejeros con voz y voto, somos 11 integrantes y somos 2 los únicos que no lo votamos, que es el órgano interno de control y su servidor, y por lo tanto 9 votos, por lo que ahorita se votó, son 9 votos a favor. En el orden del día, como no vi lo de la señorita Jacqueline, su postura, entonces nomás quisiera que ratificáramos para corregir si fueron 8 o 9 votos a favor. Sí, en la orden del día sí voté a favor, sí. Ah, ok, entonces son 9 a favor del orden del día y 9 a favor del punto de la autorización del procedimiento de adjudicación. Okay. Así es. Okay. Entonces, ahorita estamos en asuntos varios. ¿Alguno de los consejeros e integrantes de este comité tiene algún asunto vario que tratar?
A mí nomás me interesaría, señor presidente, nomás hacer un comentario. Esta adjudicación que se pretende hacer, si tomamos en cuenta que serían un gasto de 90 millones de pesos por los 3 años, no sé si ya lo pusieron a consideración. Este es un tema referente a, estamos en asuntos varios, señor consejero. Sí. Creo que el tema anterior ya fue votado. Entonces, okay. Pero. Perfecto. ¿Sí? Adelante, ningún otro asunto varios. No, perdón, sí fue votado el tema anterior, pero si nos vamos a esas, ustedes trataron de meter el tema en asuntos varios la vez pasada. Digo, no tiene nada de malo que contesten, aunque ya votamos a favor. Creo que por atención. Bueno, adelante. Si pudieran contestarlo. Dígame, ¿cuál es su duda, señor consejero Ildefonso? No, nada más era un comentario, señor tesorero, de la erogación que se va a hacer en 3 años. Sería una erogación. Así es. De 90 millones de pesos, entre 3 serían 30 millones de pesos anuales. Nomás pues, tome en consideración. Y sí, yo creo que ahorita lo urgente es la seguridad de la gente. Si no tenemos patrullas, si no tenemos elementos, pues no vamos a darle seguridad al pueblo. Entonces, ya lo veremos en la reunión, cuando presenten ya el presupuesto y todo lo demás, ya veremos. Pero es nada más. Sí, es correcto, y nada más para precisar, estamos hablando que es un presupuesto. Nosotros, como ustedes bien lo saben, todo está en función a lo que se pueda obtener, maximizando el recurso, ¿no? Atendiendo a lo que marca la Constitución sobre que los recursos públicos tienen que manejarse de manera eficiente, eficaz, con honradez y con toda la prontitud que se requiere para este tipo de temas, ¿no? Entonces, cuenten con ello, que al final del día este comité está haciendo todo lo posible para que ya de manera inmediata se cumpla con un requerimiento social que es de extrema urgencia, que es las patrullas. La verdad, un municipio como Tonalá no puede tener única y exclusivamente 11 patrullas en su stock, que eso fue lo que recibimos. 11 patrullas. Imagínense una situación de esta naturaleza para un municipio metropolitano, 11 patrullas. Y es que es algo totalmente alarmante. Algo totalmente que se tiene que remediar, y por consiguiente esa es la premura de esta administración. Dotar al municipio de Tonalá y a las ciudades tonaltecas de ese servicio básico, que es la protección, que es la seguridad pública. Así es. Bueno, ándale pues, nomás otro comentario. No sé, estoy en asuntos varios y nada que ver con el tema que ya se aprobó. El tema de Fortasec, no se irá a reactivar, volverá a reactivar para los apoyos a los municipios de fortalecimiento de la seguridad que se quitó. Desafortunadamente, el tema del Fortasec ya fue cancelado. No tenemos acceso a esos recursos. Sí, lamentablemente, antes era una partida dentro de los cuales los municipios podíamos tener acceso a ese tipo de equipamientos, tomando en consideración que Fortasec antes daba relación a lo que es la capacitación policial, ¿sí? Y posteriormente al tema de equipamiento. Pero como no existe ahorita este programa del cual nosotros podemos tener acceso, pues tenemos que hacer el máximo esfuerzo financiero para poder obtener este tipo de proyectos, porque en realidad los tenemos que sacar con recursos propios. Como ustedes bien saben, el tema de la reestructura que encargó el señor presidente en la parte administrativa, que hubo reducción de salarios, hubo desaparición de 66 o 70 jefaturas y direcciones que no abonaban nada a la administración pública. De esos ahorros tenemos esa cantidad con la cual nosotros podemos apostarle a la adquisición de ese de esas unidades. Muchas gracias, señor tesorero. La verdad, con toda la experiencia que tienes, Iván, yo creo que vamos a sacar cosas buenas.
Gracias, es todo. Bueno. No, al contrario, gracias a ustedes. Si me permite, el señor Contralor quiere hacer uso de la voz. ¿Si me permiten la voz? Sí, claro. Bueno, yo decirles que, pues, dentro del procedimiento, sí decirles a todos, son asuntos varios, tendremos otra reunión, sí pedirles que nos especifiquen en todo lo posible para darle transparencia a esto, para bien de todos. Tenemos una gran responsabilidad como comité. Entonces, bueno, también es algo complicado pedirles en este sentido el estudio de mercado, todos los trámites que se tienen que hacer, ¿ok? Porque, bueno, de otra forma, perdón que lo trate ahorita, en la situación de voto, también se podría licitar, no sé, con bases, con especificaciones, ¿ok? Pero esa es una preocupación que tengo en personal. Se trata de transparentar todos los recursos, obviamente de ayudar a la ciudadanía, pero que todo esto quede transparente en la legalidad. Muy bien, con mucho gusto, señora consejera. Le cedemos el uso de la voz a nuestro contralor municipal. Gracias, presidente. Yo creo que aquí es muy importante que seamos muy responsables en el manejo de la información. Amén de que estas sesiones deberán de ser transparentadas y públicas, todo lo que se vierta aquí. Sí es muy importante que la información que se maneje de forma correcta, porque los ciudadanos merecen, pues, ese respeto y esa información. Hace ratito escuchaba que si se iban a invertir 30 millones anuales o 90 en los 3 años, yo quiero entender que esa información surge de una información que nos compartió el tesorero en el grupo sobre unos ahorros, que ya lo comentó ahorita, que se iban a obtener de la nómina. Y él comentaba alrededor de 2,5 millones de pesos mensuales como techo financiero. Sin embargo, pues no se puede interpretar que los 2,5 millones se van a invertir totalmente en el arrendamiento de las patrullas. ¿Qué les quiero decir? Que si haces a lo mejor una división rápida de esos 2,5 millones, pues parecería que costaría 40,000 pesos el arrendamiento de cada una de las unidades. Lo comento porque esta información se filtró en medios y esa información se puede malentender y se puede mal utilizar. Y yo creo que es responsabilidad de todos los que estamos aquí en este comité que esa información se dé de forma correcta. Nada más para que quede claro. Los 2,5 millones que comentó el tesorero es el ahorro de la nómina como tope presupuestal, pero en realidad todavía no tenemos ni los datos ni la información de cuánto realmente va a costar para poderle informar a la ciudadanía. Es cuánto. Muchas gracias, doctor. Pues si no hay algún otro comentario al respecto, le cedo el uso de la voz al secretario técnico. Perdón, para antes, consejero Alejandro. ¿Qué tal? Mucho éxito. Digo, sé que están tratando de hacer las cosas diferentes, tienen la consigna de hacerlo diferente. Mucho éxito. Al final de cuentas, estamos para trabajar en conjunto y apoyar. Y pues, voto de confianza. Ojalá se pueda hacer bien el tema de lo de las patrullas y el tema de los autos de bomberos, ¿verdad? También aparte, porque sí tienen mucha urgencia el municipio. Sí, claro. Agradezco el voto de confianza que este comité y más que nada las cámaras le otorgan al municipio de Tonalá, y tengan por seguro que en esa confianza estará siendo recíproca. Les agradezco mucho, la verdad, todo su apoyo y la verdad, seguimos quedando sus órdenes y para poder dar de por concluido este comité y tomando en consideración la agenda de nuestros consejeros, le paso el uso de la voz a mi secretario técnico. Presidente, para el desahogo del quinto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo del comité será notificada previamente por correo electrónico a los integrantes del comité. Y siguiendo con el siguiente punto del orden del día, que se procede a realizar la clausura, por el cual le cedo el uso de la voz al presidente. Bien, expuesto a lo anterior, se procede a la clausura de la primera sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco, siendo las 10:27 del día de hoy, lunes 8 de noviembre del año 2021. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, les mando un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Buena semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego.